Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día lunes 30 de noviembre de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 29.760 puntos, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 29.935 y 30.220, zona de máximos históricos que alcanzó el día 25 de noviembre, dos soportes 29.550 y 29.180 puntos mínimos el día 23 de este mes. Los indicadores que presentaban señales bajistas ahora revierten tal situación y todo indica que puede haber un movimiento favorable a los índices durante las próximas horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 3.625 puntos también con tendencia alcista. De gráfico de 4 horas había un doble techo que parece haber confirmado por lo menos parte de su objetivo a la baja, tiene ahora soportes en las zonas de los mínimos del día, en 3.604 puntos, luego 3.565 y 3.545 unidades, mínimos del día 19 de noviembre, lanza 3.650 y 3.670 puntos máximos del día 9 de noviembre. Los indicadores también presentan señales de recuperación después de esta sensible baja que sufrió el índice durante las primeras horas del día lunes. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 12.247 puntos, tendencia también alcista, el gráfico de 4 horas con un nuevo máximo de varios días que alcanzó a primera hora en 12.330 puntos, luego 12.405 máximos del día 9 de noviembre, por encima de ambos niveles se ubica 12.495 puntos. Los soportes 12.170, 12.080 y 12.000 puntos. Los indicadores también con señales alcistas, tanto aumento como RSI, estocástico iniciando una señal bajista que parece no ser del todo confiable. Ya parece haber dado gran parte de sus puntos. El índice tiene todo servido para seguir ganando posiciones en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana y buen fin de mes. Nos vemos mañana martes.